Esto es San Miguel Legado. ¡Feliz 2015! Primer programa del año, señoras y señores. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado en el piso los chicos? ¿Comieron? ¿Cómo fue eso? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Lindo? Bueno, se viene este nuevo año con todo, ¿eh? Y hoy tenemos un programa para disfrutar porque vamos a compartir el especial de los 120 años de AMIA en Israel. Vienen gente de AMIA, nos van a contar todos los detalles, así que no les voy a anticipar demasiado. Vamos a comenzar nuestro programa con nuestra sección habitual. Tome nota, anote, porque cada domingo aprendemos ibrit, aprendemos hebreo, así que yo tengo la palabra. Aquí está. Hola amigos de AMIA El Legado, mi nombre es Ariel Kowal y la palabra que les traje hoy es Midot, que significa cualidades. Justamente el ser humano viene a este mundo para aprender a manejar sus cualidades. El odio, el amor, la soberbia, todas esas cosas, uno tiene que aprender a manejarlas para lograr un éxito en el mundo y dejar un buen legado a sus generaciones. Por eso recuerden muy bien que todos los días tenemos que mejorar nuestras Midot, nuestras cualidades. Bueno amigos, recuerden la palabra de hoy, Midot, cualidades. Espero que lo puedan poner en la práctica. Chao, un saludo para todos. Cualidades, qué buena palabra, cualidades, porque no tiene en realidad ni connotación negativa ni positiva, pero está, coincido con lo que decía, que venimos al mundo y tenemos que desarrollar aquellas cualidades. Me parece que es mejor las positivas, ¿no? Bueno, Héctor Roberto Cabral, hablo del Facebook. Señores, AMIA El Legado. Si todavía no lo conocen, este es el momento para que lo hagan en el corte, cuando quieran. Héctor dice, bendiciones. Lo sintetizó todo. Ahí está la página, miren. Súper completa, Tzvi Grumblat ahí en el programa donde estuvimos hablando de Hanukkah, exacto, de la fiesta, de las luminarias, los latkes. Toda la gente probó a hacerlos, ¿eh? Sí, furor los latkes. Esther Clara Zaslavsky Lowenstern dice, hermoso el programa, siempre lo vemos. Felicitaciones por los 120 años de AMIA. Familia Lowenstern de Moisés Ville. Bueno,
Ami al legado, señores, esta es la página y ahora me voy a la cocina. ¿Cómo les va? Buen día, Mariana. Buen año, Boker Tov. Buen año para eso. Todos también. Ya que comentaste, Mariana, que el programa está dedicado a los 120 años de Ami en Israel, sí. Traje una receta típica y muy común en Israel que se llama boyucos o boicos. Sí. Acá no se conoce, pero en Israel son muy difundidos, son fáciles de hacer y enseguida les voy a enseñar a todos. Así ya en este nuevo año lo podemos reproducir. Perfecto. Se queda acá, me espera. Me quedo acá y te espero. Cocinamos juntos. Dale. Together, en un ratito. A Kol Beyahad. A Kol Beyahad, muy bien. Ya vengo, ¿eh? Bueno, acompáñeme. Vengo acá, por acá más fácil. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros, él es Gabriel Camiser, es director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA. Así es. Gabriel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del día a día del Departamento Jurídico de la DAIA. ¿Qué es? Primero contanos, ¿qué es? Bueno, básicamente es uno de los departamentos que conforman la DAIA y específicamente hacemos justamente un análisis jurídico de las denuncias que recibimos cotidianamente sobre discriminación, especialmente de antisemitismo. Entonces, analizamos si las conductas denunciadas son jurídicamente relevantes. Jurídicamente relevantes me refiero a si violentan la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592. Si desde el departamento jurídico consideramos de que la conducta denunciada es un delito, procedemos en consecuencia. O sea, hacemos la denuncia correspondiente y seguimos la causa hasta el final. O sea, ya sea que se obtenga un resultado condenatorio o absolutorio. Hay un seguimiento desde la denuncia. Exactamente, exactamente. Desde la denuncia hacemos el análisis jurídico para ver si denunciamos y hacemos el respectivo seguimiento de la causa. Uh-huh. Recién dijiste, hacemos, nos ocupamos especialmente de las denuncias de antisemitismo. Sí. Dijiste especialmente, esto abrió a la posibilidad de que no sea... Sí, a ver, uno de los objetivos de las misiones básicas de la DAIA es la lucha contra el antisemitismo y como reconocida institución de la colectividad judía, lógicamente recibimos denuncias, en su gran mayoría, de antisemitismo. Sí. De todas maneras, si recibimos una denuncia sobre otro tipo de discriminación, hacemos generamos los consejos pertinentes, cómo actuar jurídicamente ante eso. Que se ocupan, si hay una denuncia de otro tipo, de hacer también, digamos, de orientar también el seguimiento. Orientar jurídicamente, claro. Asesorar, incluso muchas veces la gente tiene un abogado particular, pero por ahí no se dedica específicamente al tema de discriminación, que es un tema justamente muy específico, o sea, hay una ley especial al ser unos especialistas en el tema, somos un órgano también de consulta para otros abogados. Esto es muy habitual, ¿no, Gabriel? Esto pasa todos los días y no se denuncia en la mayoría de los casos. No, ¿no? Nosotros recibimos denuncias todos los días, lamentablemente... hay muchos casos de antisemitismo aún en Argentina, pero sí, seguramente hay muchos otros que no son denunciados. ¿Cómo hace la gente para denunciar? Bueno, vía mail, al mail dac@daia.org.ar. A ver si lo podemos ver, lo tenemos, lo podemos ver. Ahora lo vamos a poner. A los teléfonos que surgen de la página de DAIA, www.daia.org.ar. Perfecto. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por venir. No, por favor. Hasta la próxima. ¿Vamos al corte? Sí, hacemos una breve pausa. Primera pausa en Ami al legado. Tenemos muchísimo más. Hoy un programa súper completo, así que ya venimos. Me llamo Isidoro Zuller. Soy santafesino de Moisheville, tengo 86 años cumplidos y hace alrededor de 35 años que practico atletismo en la categoría veteranos y me fue bastante bien, me va bastante bien. Y estas son las tres medallas que yo gané ahí de primeros puestos. Son de 100 metros, 200 y 400. La primera vez que yo fui a la AMIA,
tuve mi colaboración de esta institución desde el primer día. Bueno, la verdad que para mí fue una salvación y estoy agradecido a la institución el tiempo que me toque vivir. Bueno, deportivamente, mucha gente me pregunta cuándo vas a dejar, cuándo vas a dejar. Bueno, ya en este momento no, ni lo imagino. Damián César Arreñarás Basso, soy nacido en Caracas, Venezuela. Tenemos, aparte de Elian, que es nuestro hijo mayor, a tres hijas argentinas, pequeñitas, muy seguidas. Y nada, decidimos establecernos aquí a vivir por una cuestión de amor al país. Y me sentí realizado el día que pude por fin estar aquí por mis propios medios y poder traer a mi familia a Argentina es... haciendo, pero es un logro. Yo llegué a AMIA a través del CESAC número 12. Recurrimos a la asistencia social, que a través de los cursos gratuitos podías después aplicar a la bolsa de empleo, que te daban una instrucción para buscar trabajo, cómo presentarte a una entrevista laboral, cómo preparar tu currículum. ¿Por qué es muy interesante? Porque no es el típico fechador común con un cuadrito y el número de... Desde el día en que nació mi hijo, el 1 de mayo del 2003, la felicidad es poder vivir con quienes quieres y poder hacer lo que a ti te sienta bien. Volvemos ahora a hablar de nuestro Facebook, AMIA, el legado. Ana María Morales dice, vuestra transmisión de la cultura israelí nos enriquece cada domingo. Gracias, gracias Ana por el mensaje. Yafa Raveno de Porto Alegre, un beso, dice, buenos bienios. ¿Estará bien escrito? No sé. Buenos días de AMIA, divina, Yafa. Un beso para Porto Alegre, para todo Brasil. Bueno. Me voy a ir al living, vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Están con nosotros los chicos de la escuela ORD, del colegio ORD, el segundo premio. Ellos son ganadores del segundo premio del concurso de cortos sobre el 18J. Están con nosotros Lucía Perticaro, hola, bienvenida. Hola. Dan Boltansky y Tomás Kaski. Hola, muy buenos días. Buenos feliz días. Año para todos. Feliz 2015 así para es. Todos. Bueno, chicos, felicitaciones primero. Gracias. Y si gracias. Les parece, antes de charlar un poquito, vamos a compartir el corto dale. Que ganó. Dale. Vamos dale. A ver, lo vemos. No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central de una de las instituciones judías con más prestigio de nuestro país. Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel. Eso que después de 10 años le seguimos contando a los jóvenes qué pasó en la causa AMIA. Es por eso que después de 10 años le seguimos contando a los padres para que le cuenten a sus hijos qué pasó en la causa AMIA. Es por eso que después de 10 años le seguimos contando a los abuelos para que les cuenten a sus nietos qué pasó en la causa AMIA. Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales que no resistió y se vino abajo. Una angustia muy grande, una angustia muy grande. Chicos ensangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada. Solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 20 años. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿cómo fue contactarse con este tema? El que quiera. Bueno, todo empezó una tarde, estamos en el colegio.
nos llaman el director de la especialidad, Martín Schnuck, que le mandamos saludos, fue papá hace poco, y nos propone la idea, nos dice que AMIA organizó un concurso de cortometrajes y nosotros estamos en orientación de medios de comunicación, uh-huh. tiene que ver con todo el tema audiovisual. Y nos gustó la idea, nos pareció importante poder hacer algo en memoria de los 20 años. Y nos pusimos en contacto a buscar actores, buscar locaciones para poder realizar el cortometraje. Y empezamos, nos juntamos con un profesor, Santiago Safferstein, que está atrás de cámara. Nos dio el consejo de mirar la película 18J, que tiene la compilación de todos los cortometrajes. Sí. Y los vimos, de ahí surgió una idea, la idea se fue modificando. Y después salimos a grabar cuando teníamos todo definido y salimos a las calles de Once a grabar. ¿Y cómo fue el proceso? A ver, ¿salieron? ¿Ya tenían la idea y toda la estructura? La idea está bastante basada en la idea de la historia de Sebastián Barreiro, que sí. quizás la conozcan, quizás no. Chiquito. Es un chiquito de 5 años que caminaba por las calles de Once con su madre y en el momento en que ocurrió el atentado, pero un simple transeúnte que podría haber sido cualquiera, digamos. No queríamos tomar esa historia como para representar lo que pasó hace 20 años. Uh-huh. Y bueno, teniendo ya el guión armado, siempre con la ayuda, digamos, y la asesoría de los profesores del colegio, que colaboraron bastante con nosotros, juntamos las cámaras y salimos a grabar. Rodamos todo el corto en un día, siempre estando como alumnos regulares del colegio, teniendo que manejar los tiempos y los horarios de cómo cursábamos, con pruebas, qué sé yo, digamos. Aparte, ustedes, siendo alumnos, todavía no existían en ese momento. ¿Sí? No existíamos. Claro, eso no sabía. Al principio se nos hizo muy difícil encontrar una idea. Claro. Y bueno, la ayuda de los cortometrajes, ver historias. ¿Y qué sabían del atentado y de todo? ¿Qué conocían? Y la verdad, es una historia que para cualquiera que vive en Argentina siempre se sabe, siempre se habla. Está la ley de que en todos los colegios se tiene que hablar del tema. Y digamos, yendo a Ort, una escuela judía, también, digamos, como que nos tocaba a todos de cierta forma por algún lado, no solo por ser judíos o no, sino por ser argentinos y porque fue un atentado al país. ¿Y qué representó para ustedes hacerlo y qué representó haber ganado, ¿no?, el segundo puesto? Bueno, yo creo, para mí, a mí por lo menos me gustó demasiado hacer algo de este estilo, porque me parece que hacer algo para la memoria siempre es algo bueno y positivo, uh-huh. porque yo creo que la única forma de que no vuelvan a pasar estas cosas es promoviendo estas cosas, haciendo concursos para que la gente haga cosas, tenga presente. La transmisión, digamos, a nosotros, todo lo que sabemos, tenemos 18 años, claro. Cuando pasó esto no existíamos y todo lo que sabemos es por la transmisión y también sabemos que lo importante es el valor de la palabra y de contarlo, y que es otra manera, digamos, las producciones audiovisuales de mostrar lo que pasó de otra forma. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, sigan adelante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Yo me voy a la cocina, si me acompaña, con Nelson. A ver, Nelson, con los... Los boicos. Que son muy clásicos, muy populares en Israel, en todos los hogares, que en realidad lo trajeron los emigrantes que vinieron de los Balcanes, sobre todo de Bulgaria. Entonces hoy es muy común que cuando lo invitan a uno a cenar, preparan los boicos o los boyucos, y la verdad que es un calentito riquísimo para empezar una comida, para acompañar un vino, una cerveza. Necesitamos primero mezclar la harina con manteca o margarina bien fría y formar esta arenilla, ¿sí? Que en realidad lo hice con la procesadora, que es muy fácil. Le vamos a agregar un queso de pasta semiblanda, un queso amarillo tipo Fontina, tipo Mar del Plata. Le vamos a agregar así todo el queso. Quiero aprovechar todo. Ahí está. Si quieren, si les gusta, le podemos poner un poco de pimentón también, que le va a dar un rico sabor. Y después lo unimos todo con queso blanco común. Esto no es queso crema, es queso blanco común. Y van a ver que se va a unir enseguida
las cantidades que van a ver en la receta son exactas. ¿Qué es queso blanco común, que no es queso crema? No es queso crema, en los negocios venden queso crema o queso blanco. Ah, bien. Que es un queso así tradicional, típico, bien, que tenía el nombre del barrio, la marca. Bueno, vamos a ponerle todo el queso blanco, entró justito, y ahora voy a utilizar las manos, Mariana, se hace más rápido. Vamos a mezclar, van a ver que enseguida vamos a lograr una masa, así con la mano, mezclamos muy bien. También en la harina le puse apenitas de sal, si les gusta un poco más salado. Ahí está, van a ver que se forma una masa tierna. Esta masa, una vez que está, la vamos a dividir en 40 bollitos. De esta masa sale justo 40 boyucos. O 40 boicos, que no son los bollos de acelga o los bollos de verdura que conocemos acá. Bueno, una vez que logramos una masa, voy a limpiar las manos así. Ven que es una masa que en realidad se desprende fácilmente. Acá hace calor con todos los reflectores, pero en sus casas queda perfecto. Bueno, una vez que logramos una masa, que esto debe pesar aproximadamente un kilo, vamos a dividir en pequeños bollitos. Así, tamaño de una nuez. Sí, bollitos así. ¿Y qué vamos a hacer con cada bollito? Lo vamos a sumergir en semillas de sésamo. Y ahí queda bien la superficie con sésamo. Voy a hacer otro más, así todos pueden ver el tamaño, que no son muy grandes. La harina está mezclada con el polvo para hornear, o sea que algo va a crecer. Y esto lo vamos a llevar a un horno moderado, aproximadamente 25 minutos hasta que esté bien doradito. Y nada más que eso. Acá lo pueden ver cómo está terminado, cómo quedan doraditos, riquísimos. Lo podemos preparar inclusive varios días antes y darles un golpe de horno antes de utilizar. Bueno, y pone a todos en la fuente, seguro, y después lo pone al horno. Eso. ¿Después me da la receta? Exacto. Por favor, me voy al baúl, después me la da. Sígame, vamos al baúl. Y vamos a escuchar un gran cantautor, uno de los más reconocidos cantautores, compositores israelíes. Se trata de Mati Kaspi, Yom Shishi Hazar. Lo compartimos. Tengo 11 años. Cuando sea grande me gustaría ser autora. No soy tranquila. Tengo mucha tarea. Tengo muchas pruebas. Y no estoy a nada. En la escuela estábamos en la clase y yo soy a participar de concursos de cuentos. Y cuando me llevo el folleto digo, ah, este lugar lo conozco y por ahí podría participar. Primero yo estaba pensando mucho, como cuando llegué a mi casa pensé un montón. El puchero de Doña Elvira. Era una mañana de invierno en la pensión de San Telmo. Hacía muchos años que Doña Elvira alquilaba las habitaciones de su casa a estudiantes que llevan de todas partes del mundo. Yo nunca pensé que iba a ganar igual. O por lo menos no salir primera. Y no sé, se siente bien como sentirlo por primera vez. No sé si va a pasar en algún futuro, pero está bueno. Por ahí convertirme o en autora o en artista, porque son las cosas que más me gusta hacer. Muy bien, inauguramos ahora, como le anticipamos en el comienzo del programa, el especial de los 120 años de AMIA en Israel. Están con nosotros el señor Pablo Reisman, vicepresidente segundo de AMIA, y el señor Ariel Cohen Sabán, tesorero
de AMIA. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del viaje de AMIA a Israel. ¿Qué significó este viaje? ¿Cuál fue la filosofía? ¿Por qué AMIA viajó a Israel? Bueno, la realidad es que el viaje al Estado de Israel para la AMIA tiene un significado muy importante. El primer significado es tener en cuenta que hay una gran masa societaria de la AMIA que hoy en día vive en el Estado de Israel. ¿Y por qué no también darle la oportunidad a ellos, que fueron parte de esta historia de los 120 años de la AMIA, que también ellos puedan disfrutar, puedan festejar junto a todos nosotros lo que es la AMIA, lo que fue la AMIA y lo que va a ser la AMIA? Fundamentalmente tener en cuenta que la AMIA es una de las organizaciones más importantes de la República Argentina, con el orgullo que significa eso y la responsabilidad doble que tiene que ver con el transitar a diario de la AMIA, pero también sin olvidar nuestro profundo sentimiento hacia el Estado de Israel y nuestra brújula permanente de que es una institución sionista, de que es una institución judía, con el orgullo que significa decir que permanentemente trabaja para la sociedad argentina y también tiene una mirada fija hacia el Estado de Israel. Pablo, comentaban que hubieron un montón de actividades que no alcanzaba el día. ¿Cómo fue esto? Bueno, a veces hasta no dormimos y algunos días dormimos 2 o 3 horas. La verdad que no puse un cuenta kilómetros en mi cuerpo para saber exactamente cuántos kilómetros hicimos, pero hicimos Israel desde arriba, abajo, al norte, al sur, al este, al oeste. Realmente fue algo espectacular. Nunca en mi vida realmente yo viví una experiencia de esta magnitud. Ya llevo bastantes viajes a Israel, conozco Israel muy bien, pero esto fue algo distinto. Vivimos momentos emocionantes. Ariel decía recién que la gran masa societaria de AMIA, pero que fueron socios de AMIA cuando estaban en Argentina. Pero yo digo que en realidad lo vivimos con todos los ciudadanos de Israel, porque aún aquellos que no tenían absolutamente nada que ver con la República Argentina, porque son israelíes o porque nacieron en otro lugar, nos brindaron un recibimiento tan caluroso, tan de hermano, que sentimos como que ellos también habían sido socios de AMIA. Si les parece, vamos a compartir ahora el homenaje que hubo a los rescatistas que estuvieron presentes en el 18J. ¿Lo vemos? Adelante. A ver. Para nosotros es un día muy especial este. Es un día en que realmente conmemoramos y vamos a hacer justicia. Lo que todavía la República Argentina no pudo hacer con la AMIA. Y hablo de hacer justicia simplemente porque sí está en nuestras manos poder reconocer a aquellos que colaboraron permanentemente con la remoción de los escombros al primer día que fue el atentado a la AMIA. Recuerdo como si fuera hoy. Hace casi 20 años, realmente lo que sucedió fue algo terrible para la comunidad judía y para la sociedad argentina entera. Mis recuerdos personales del atentado son vívidos. Como todo judío en América Latina, me lleno de orgullo la llegada de ustedes, de estos hombres, con el uniforme color de oliva, la boina anaranjada y la bandera de Israel en el brazo. Esta gente tiene el mérito de haber salvado vidas en todas partes del mundo. Se trata de personas de la reserva que se mantienen alerta 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Médicos, parteras, ingenieros pueden estar trabajando su oficio de rutina en cualquier momento. Ellos reciben un mensaje de emergencia y a las pocas horas están viajando a donde sea necesario. Una política de asistencia humanitaria, experiencia, expertos, equipos tecnológicos, entrenamientos, capital humano, estado de alerta constante, rapidez, evaluación de lecciones aprendidas y, por sobre todo, el espíritu de Tzal y la moral del pueblo de Israel son los ingredientes que hacen de esta unidad la Yahza, por sus iniciales en hebreo,
una de las mejores del mundo en su rubro. Ariel, estaba mirando, estábamos compartiendo la nota y qué se siente, ¿no? ¿Qué sentías al estar homenajeando y reconociendo a los rescatistas, nada más ni nada menos que a los primeros que estuvieron fundamental en ese momento, ahí? Para mí fue algo muy particular y te voy a contar por qué. La verdad que siento que la AMIA ha hecho justicia con esta gente, pero fundamentalmente siento un orgullo institucional, pero también personal. Fue un sueño de haberlo cumplido. ¿Y por qué digo de haberlo cumplido? En lo personal, yo llegué a los 15 minutos de haber explotado la bomba en el lugar, en la sede de la AMIA. Y trabajé durante los primeros 8 o 10 días en la remoción de escombros. Trabajé con los bomberos de la República Argentina. Trabajé con la Cruz Roja. Trabajé con voluntarios que se acercaban al lugar, pero cuando esa imagen que nunca se me va a borrar en la vida, vi que vinieron por la calle Pasteur en contramano, Jeep del Estado de Israel, simplemente para colaborar en lo que fue el peor ataque a nuestro país, es como que sentí, en ese momento, en el momento donde hicimos el acto, que volví a revivir toda la historia y que de alguna manera hicimos justicia para aquellos que vinieron en forma voluntaria, para aquellos que arriesgaron su vida sin saber, como algunos de los rescatistas lo decía, no sabíamos ni qué iba a pasar, ni a quién íbamos a ver, ni nunca tuvimos contacto con la comunidad judía argentina. Es más, nos comentó cómo salió el avión, que simplemente en 2 horas, le avisaron, en 2 horas salimos a ver si podemos rescatar gente en lo que fue el atentado en la República Argentina, una vez que quien fuera presidente en ese año donde explotó la bomba dio la autorización para que el ejército de Israel esté presente. Si les parece, Pablo, vamos a compartir, antes comentábamos el acto del 18J en Kfar Saba, que me hablabas de eso, así que lo vemos y después lo comentamos. A ver, adelante, por favor. Hoy estamos nosotros aquí representando a AMIA, la Keilah, la comunidad judía argentina. Representamos alrededor de 230.000 judíos que todavía residen en la Argentina. Y estamos celebrando, esto es la celebración, los 120 años de la fundación de nuestra Keilah. Y es una Keilah que ni siquiera se detuvo en sus prestaciones ante el mayor atentado a la comunidad judía fuera del Holocausto. Hasta ese día de 1994, conocía de cerca el dolor de la muerte injusta por lo que había pasado en la Shoah. Mis abuelos, los mismos que perdieron a su hija mayor en el atentado, habían perdido a sus padres y hermanos. Cada año en el aniversario de Yom HaShoah regresamos con la misma frase: recordar y nunca olvidar, para que no vuelva a suceder. Y así es lo que hemos repetido por más de 60 años, buscando, encontrando y juzgando sin descanso a los responsables. Y de alguna u otra manera, el mundo entero se ha ido haciendo presente todo este tiempo. Sin embargo, hoy y durante los últimos 20 años, exigimos justicia. Exigimos que no haya más impunidad, pero no lo conseguimos. Y vemos qué es lo que ocurre. Solo cuando se acercan estas fechas, ahí se retoma fuerza y seguimos cada año reclamando y exigiendo. Pero los culpables y los encubridores siguen libres. Y aunque seguramente también son responsables de otros actos terroristas, siguen libres. Y los atentados terroristas siguen y seguirán ocurriendo, lamentablemente. Mi historia es la misma que han escuchado los diversos actos en los que he dado mi testimonio. Mi madre, Julia Susana Bolinsky de Kreiman, Susi, murió de tan solo 48 años.
Ella trabajaba cumpliendo algo que tanto amaba, que era ayudar a los que necesitan encontrar trabajo. Y la bomba explotó. Y la bomba la mató a ella y junto con ella otras 84 víctimas. Y junto a ellos, a nosotros y a parte de nuestros sueños. La comunidad latinoamericana en Israel pide justicia. La AMIA ya no tiene más lemas o slogans que publicar. Cada año, recordar es una necesidad básica, la herida sigue abierta, basta de impunidad. A los 85, los 85 muertos no descansan en paz, la justicia sí. ¿Acaso seguiremos así, pidiendo justicia por siglos y siglos? Y cada año nos encontramos, algunas veces en Ashdod, otras veces en Kiryat Yam, otras veces en Farsaba, otras veces en Beersheba, para recordar a nuestros 85 hermanos que murieron y rogar para que cientos de heridos y familiares puedan vivir en paz a pesar del trágico recuerdo del atentado. Era entonces el acto del 18J en Israel, en la ciudad de Kfar Saba, Pablo, ¿no? Contanos. Exactamente. Bueno, ahí ustedes escucharon la palabra de León Amira, presidente de la OLEI, y escucharon la palabra de la hija del rabino Ángel Kreiman y Susi Kreiman, fallecida en el atentado. Realmente, para los que vivimos lo que fue el 18 de julio de 1994, para quienes perdimos muchos amigos con los cuales diariamente teníamos relación, esto fue algo muy, muy, muy duro, muy, muy certero al corazón, porque nos hizo recordar mucho ese 18 de julio. Bueno, vamos a hacer una pausa, después seguimos charlando. Hay mucho más para que nos cuenten, sí, no muchas solo actividades. No solo que hay mucho más, y tal vez agregando, como bien decía Pablo, esto cerciora que la AMIA tiene una decisión política de realizar el reclamo en todo ámbito nacional e internacional a lo que fue el peor atentado a nuestro país. Y la AMIA lo está demostrando con hechos concretos. Y lo que hicimos en la ciudad de Kfar Saba es un ejemplo que la AMIA va a seguir trabajando y reclamando para que aquellos que son responsables del peor atentado que sufrió nuestro país paguen por lo realizado. Hacemos una pausa, enseguida seguimos charlando, Ariel. Pausa, Nami, al legado, quédese, ya venimos. Bueno, último bloque de AMIA, el legado, y seguimos con Pablo Reisman y con Ariel Cohen Sabán, con el especial de los 120 años de AMIA en Israel. Y estábamos comentando la excelente recepción que tuvieron con el embajador allí, embajador argentino en Israel. La verdad, quiero decirte, Mariana, que el agradecimiento, no mío personal, por ahí mío personal o de Ariel, pero de AMIA, hacia la atención de lo que fue la Embajada Argentina de Israel y el embajador Carlos Faustino García, un señor en todo el sentido de la palabra, nos acompañó en toda esta gira, en acto a acto. Creo que no pudo venir a un acto por razones de tiempo, pero fue la recepción en la embajada, sus declaraciones, su acompañamiento en el acto de los desaparecidos, en el acto de Kfar Saba, en todos lados estuvo al lado nuestro, nos dio una tranquilidad de que lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo bien. De alguna manera una contención, ¿no? Sí, exactamente. A ver, más allá de una contención, tal vez decir, el orgullo de sentirse argentino en el Estado de Israel. Claro. El orgullo de estar acompañados con un compatriota. Y tal vez me tocó a mí, cuando hablé en la Embajada Argentina, y destaqué lo que significó ver un uniforme de la Gendarmería Nacional. Lo lindo que es, tal vez, cuando uno viaja por el Estado de Israel y ve un uniforme del Tzal, pero tal vez sentirse, qué lindo que también sentirnos con nuestros compatriotas en la Embajada Argentina, con gente del Ejército Argentino, y realmente destacar justamente eso, la posibilidad de que como argentinos nos miraban y nos observaban en forma orgullosa. Realmente en menos de 13 días hemos realizado casi 23 actividades diferentes. Visitas a ciudades del Estado de Israel, actividades políticas, actividades de reconocimiento. Hace poquitos minutos vos me hablabas de los rescatistas. Sí. Y ver gente entre los 50 y 75 años que hoy tienen,
que hayan participado en la remoción de escombros del edificio realmente fue algo que nos, por lo menos a mí me conmovió. Fue muy emocionante porque inclusive a algunos de ellos se le caían las lágrimas porque ellos siempre habían participado de atentados o terremotos o cataclismos o lo que fuera, fuera del Estado de Israel, para gente que no era judía. En este caso, el atentado fue contra un objetivo judío. Y entonces ellos lo vivieron de distinta manera, ellos mismos nos lo decían. Realmente fue muy emotivo vivirlo así. Bueno, vamos a compartir ahora entonces la entrevista y la recepción al embajador argentino en Israel, Carlos García. Uh-huh. Lo vemos, por favor. 120 años de la AMIA y acompañado por el vicepresidente y el tesorero. Así que bueno, ¿cuáles son sus palabras en su casa hoy recibiendo a las autoridades de la AMIA? Bueno, esta casa que estamos ocupando es la casa de ustedes, es la casa de la República Argentina, la Embajada de Argentina en Israel y por lo tanto es la casa de todos los argentinos. Y en ese contexto darle la bienvenida a estos integrantes de la comisión directiva de AMIA, al vicepresidente, al tesorero y solidarizarnos con la historia de la AMIA, que es la historia de la República Argentina. Son 120 años de historia o más de la República Argentina, que recibió y abrió los brazos a una inmigración que realmente formó parte integral de nuestro tejido social y construyó nuestra historia. Es un orgullo para la AMIA, es un orgullo como ciudadano de la República Argentina, en primer lugar estar acá y ser también recibidos por la Embajada Argentina, como así también escuchar por parte de todos los argentinos que viven en el Estado de Israel el orgullo, la tranquilidad y las muy buenas palabras que tienen sobre el trabajo que realiza la Embajada Argentina, el señor embajador y todo el equipo de colaboradores de dicha embajada. Estar aquí marca la trascendencia que significa la presencia de AMIA, no porque seamos nosotros dos, sino porque nosotros representamos a AMIA, aquí en la Embajada Argentina. Primero agradecerle al embajador, porque realmente tanto en el acto del otro día como en todos estos momentos ha demostrado, y además bueno, yo lo conozco ya de cuando se hizo cargo de la embajada, realmente me siento orgulloso, satisfecho y quiero agradecerle muchísimo en nombre de la AMIA todo esto, que además, vuelvo a repetir, marca la trascendencia de estar acá celebrando los 120 años de AMIA. Bueno, hay tantas otras actividades para comentar. Recién escuchaba que decían las tres visitas a la Knesset, ¿no? Sí, estuvimos en la Knesset, estuvimos con diputados. La Knesset, vamos a contarle a la gente, es el parlamento. Exactamente. ¿Sí? En Israel. Estuvimos con diputados que nos recibieron muy bien, el hijo de Yitzhak Shamir, el diputado de Abodá, Eren Margalit, estuvimos con el viceministro de Relaciones Exteriores, estuvimos con el viceministro de Educación, estuvimos también con Abraham Dudevani, presidente de la Organización Sionista Mundial, uh-huh. Con Natán Sharansky, presidente de la Sohnut. Bueno, realmente creo que, no sé si nos quedó alguien, no tuve suerte porque viajé y él, Ariel, obtuvo la frutilla, el postre, pero ahora, bueno. Ahora, para ustedes, en lo personal, que es fuerte, ¿no?, tener la posibilidad de hacer este viaje y de estar en Israel nada más ni nada menos que en los 120 años de AMIA, es maravilloso, es muy fuerte, ¿no? Sí, mira, Mariana, en lo que respecta, y como lo decía muy bien Pablo, realmente sentirse que la AMIA es reconocido a lo largo y a lo ancho del planeta. Y llegar tal vez a 20.000 kilómetros de distancia y con solo un llamado que realiza la AMIA, diciendo que está y que se abran todas las puertas de los políticos, las puertas de la sociedad del Estado de Israel, las puertas de los actores del Estado de Israel, puertas no solo diputados, como decía Pablo, sino también, como bien dijo, nos recibió también el ministro de Agricultura, que es el hijo de Yitzhak Shamir. Uh-huh. Yitzhak Shamir, todos sabemos que es uno de los protagonistas de la historia del Estado de Israel. Y realmente uno se siente que está hablando no con una persona, está hablando con la historia viviente
de un Estado que tiene muy pocos años y un Estado joven. Y estar representando la AMIA realmente es un orgullo tan grande que como argentino, que como judío realmente, por lo menos yo me veo con una satisfacción enorme. Vamos a ver ahora entonces el reconocimiento a los 20 argentinos en Israel. Hubo un reconocimiento. Eso fue extraordinario. Me imagino. Y hay una parte de, yo no sé si va a estar un discurso de Yael Dayan, que es la hija de Mordejai Dayan, que realmente es maravilloso. A ver, es maravilloso. ¿Lo podemos ver? Ahora lo vamos a ver y después falta la frutilla, como dijo Pablo. Ah, bueno. Contar. A ver, lo dejamos en suspenso. Por favor. No estoy segura que mi español alcanza para mantener mis sueños, pero sí entendí con los años que hay algo profundo y especial que me conecta al lugar donde nací. Algo que pasa por las venas del idioma, por los chistes y el humor, por los gustos del dulce de leche y el alfajor y el asado por ahí. Pero más que nada, por la manera de ser. Y cuando miro los nombres de la gente que conmigo comparte este gran honor, esto es lo que veo. Israelíes en todo sentido y al mismo tiempo tan argentinos también. El médico de niños, el neurocirujano, el abogado, activista y el empresario, la escritora, el filósofo y el productor de televisión, el embajador y la psicóloga, el científico nuclear y el profesor de historia y de ciencias políticas, los músicos y el profesor de economía. ¿Qué tenemos todos en común? Yo creo que es esa dualidad total, que poca gente de verdad la vive. Ser totalmente de acá y seguir siendo de allá también. Como lo canta Shlomo, Emunim be'ivrit shomer lach, ve'soger be'ivrit prisim, זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת, אך בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדית. Puede ser que hay galuyot más grandes, más antiguas, no sé. Pero no creo que hay una comunidad más satisfecha consigo misma, יותר שלמה עם עצמה, más self-satisfied, como los argentinos en Israel. Sin complejos, sin urgencia de dejar el pasado detrás. Bueno, para ir terminando, quiero que me cuenten así, sintético, la sensación, lo que significó, lo que sintieron estando allá en este... Para mí fue algo, algo como que en mi carrera de ASCAN fue un cierre maravilloso. Y en lo que respecta a mí, realmente poder tener la oportunidad, la AMIA, la organización más importante de la República Argentina, primero de homenajear a los 20 argentinos más destacados en el Estado de Israel. Y cuando hablamos de los 20 más destacados, hablamos de profesionales de un nivel impresionante, médicos, científicos, de todo tipo. Pero tal vez, como decía, el cierre y tal vez lo más importante es realmente el reconocimiento de que el presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, recibió la AMIA. Hay un montón para contar, los veo que se desbordan y tienen tanto, pero yo los invito a que vuelvan el programa que viene porque si no me matan y no tenemos tiempo. Y es tan rico esto, tan rica la experiencia, tan rico el viaje para compartir con nuestra gente que yo les pido de verdad que hablen con Gaby, con la producción y vuelvan la próxima y seguimos contándole a la gente, ¿sí? Gracias. Por favor. Felices fiestas para gracias, todos. Gracias por venir y por compartir. Hasta la próxima. Gracias. Yo me voy a la cocina con Nelson. Por favor, me va a contar ya la receta. La receta rapidito, de los boicos o de los boyucos. A ver, para preparar este riquísimo plato tradicional de la cocina israelí hoy en día, vamos a necesitar 350 gramos de harina de 4 ceros, que la vamos a mezclar con una cucharadita de polvo para hornear. La vamos a también a desintegrar ahí los 200 gramos de margarina o de manteca fría hasta formar una arenilla. Le vamos a agregar el queso blanco, los 250 gramos de queso blanco común, 200 gramos de queso de pasta semiblanda como Mar de Plata o un fontina, una cucharadita de sal, si les gusta el pimentón le agregan y lo vamos a sumergir una vez que hicimos
por la semilla de sésamo. Queda riquísimo. ¡Ay, qué rico! Prueben a hacerlo. Miren qué lindo que están acá. Vamos a probar. Mariana, primero vos uno. No, pero ahora no, porque bueno, si no se me queda toda la boca pastosa. Bueno, nos vamos. Despedir. Buen año para todos. Prometo que ahora pruebo. Dale. Gracias, Nelson. Gracias a vos, Mariana. Bueno, feliz 2015. Yabu Atov y Yabu Atov también para todos. Bueno, esperamos que le haya pasado bien, que haya disfrutado. Esto fue Ami al Legado. Lo invitamos, la esperamos el domingo próximo. Gracias por estar ahí, por elegirnos y por dejarnos entrar a su casa. Hasta el domingo que viene. Chao. تتحقق كل الأحلام.